Hi guys, welcome again. I think this is update number 4 of the AFRM Bubble Magus filter roller. Today is November 8th and I switched this roller last time in October 19th. So, no, I mean September 19th. So it fell short about 10 days to make it up to 2 months, which I'm pretty pleased. This time all I did was, like I told you guys in the other video, I fixed that flow valve in there and put it the right way, and that seems to help a lot. You can see the filter roller is a little bit more dirty than the last time, so that's pretty good. Bueno muchacho, bienvenidos otra vez. Aquí está el update número 4 del filtro de rolillo AFRM de Bubble Magus. Como estaba diciendo, hoy es noviembre 8, 2021 y el último rolo yo lo puse, creo que fue septiembre 19. Son como unos 10 días más o menos para los 2 meses. So, entiendo que está mucho mejor que la otra vez, que solamente duró un mes. Pueden ver que el rolillo está mucho más sucio que la otra vez. Y lo único que hice fue ajustar la válvula que flota un poco mejor, porque estaba como media torcida de lado la última vez. So, este es el último update, creo. Creo que sí me voy a quedar con él, si me da los 2 meses. So, cualquier pregunta o duda me escriben en los comentarios. Si les gusta el video me dicen. Si quieren algún video de alguna otra, de otro equipo, me dejan saber. Compré una dosificadora de Yebao, la 2.4, que es de Wi-Fi. So, creo que voy a hacer un video en eso. Está funcionando muy bien. Pero por ahora, pues, aquí los dejo muchachos. So guys, conclusion, I think I'm gonna keep the roller, because if you give me almost 2 months of life, I'm fine with it. I can live with that. So the cost won't be that much. I'm about to replace the roller right now. And I think this will be it for updates, unless something else happened with it. Just let me know if you guys need or want to see another video on something else. I just bought a Yebao dosing pump, the 2.4 one with 4 heads and the Wi-Fi. It's working pretty good. I might throw in a video later and see how I'm using it and how it's working. So thank you a lot. If you like the video, just hit likes and just comment any suggestions. Thank you guys, appreciate it.